hermano, expresar lo que siento yo. Al ver a mi Colombia cada día sufriendo más, se aumenta la violencia, la venganza y el rencor. Se están matando unos a otros sin piedad. Hoy muchas madres lloran sin tener consolación. Les mataron sus hijos, nadie les puede ayudar. Están buscando acuerdos para conseguir la paz, pero con armas nunca la conseguirán. Veo por las calles muchos niños pidiendo que alguien les regale un pedazo de pan. Otros están muriendo de hambre y sin abrigo. Dios mío, qué cruel destino hoy tienen que afrontar los desplazados en pueblos y ciudades, pagando una condena sin cometer error. Salieron de sus campos para salvar sus vidas. Hoy los mata el recuerdo, el hambre y el dolor. Pueblo cristiano con esfuerzo y con valor, todos unidos por nuestra patria pelear. Testifiquemos que Jesús el Salvador es la esperanza para Colombia cambiar. Tantos conflictos en la cruz Él los llevó, vino del cielo para darnos libertad. Tantos conflictos en la cruz Él los llevó, vino del cielo para darnos libertad. Tierra de Colombia está gimiendo de dolor, inundada de sangre, qué triste es la realidad. Ven que matando a otro están buscando solución. Se está muriendo mi Colombia, qué pesar. Están matando ancianos y niños sin compasión. Matan a los pastores porque dicen la verdad, pero el pueblo cristiano va marchando sin temor, testificando que Cristo es la libertad. En las profundas secuestrados llorando de dolor por culpa del conflicto, se encuentran prisioneros. Pedimos que muy pronto sea su liberación. Doy un mensaje al pueblo colombiano para que en nuestra patria pueda reinar la paz. Recibamos a Cristo y unidos como hermanos veremos que por Biblias las armas cambiarán. Pueblo cristiano con esfuerzo y con valor, todos unidos por nuestra patria pelear. Testifiquemos que Jesús el Salvador es la esperanza para Colombia cambiar. Tantos conflictos en la cruz Él los llevó, vino del cielo para darnos libertad. Tantos conflictos en la cruz Él los llevó, vino del cielo para darnos libertad.